Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar Rally Plus. Hoy vamos a hacer un repaso de los campeonatos del rally argentino, del rally cordobés y del CARSIM, campeonato argentino de rally de cuadriciclos y motos, que está por disputar su séptima fecha el próximo fin de semana. Esta vez, para arrancar, no vamos a arrancar con un videoclip, vamos a arrancar con un trabajo que hicimos para la carrera de Mina Clavero por el campeonato cordobés. Una comparación de cámaras a bordo, la venimos haciendo hace algunos años, ya nos han copiado, pero bueno, hemos sido quizás los precursores. Estén atentos y tengan en cuenta que el tiempo que van a ver, la diferencia entre un piloto y el otro, es la diferencia en la general, no la diferencia en ese tramo. Agustín Barrandegui, Leonardo Gariglio definían de esta manera la carrera de Mina Clavero por la categoría A1, carrera que empezaba a marcar la diferencia de Barrandegui en el campeonato. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Limpio. En izquierda detrás, Racing 150. Corta, mételo. Usa el limpio, vamos. Izquierda larga de dos, a fondo, fondo. Limpio. Larga, larga. Metimos adelante, bien, así es. 800, derecha de tres, corta. Frenamos bien de vuelta. Estamos en el tiempo. 8, 7, 8.
8043. Nos cagamos palos. No, nos ganaron, culiado. ¿Cuánto? Y no sé. ¿Cuánto nos mete? Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que nos convoca. Vamos a hacer un repaso del campeonato, el certamen 2011 del Rally Argentino, campeonato que disputará el próximo fin de semana su última fecha, la fecha número 11 en la localidad de Mina Clavero. El campeonato del rally argentino se definió en la última fecha corrida en la localidad de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, válida por la décima fecha de este certamen nacional de rally. Federico Villagra, el Coyote, el día sábado por la tarde alcanzó los puntos necesarios para llevarse este campeonato 2011, consagrarse por sexto año consecutivo y lograr su décimo campeonato nacional a bordos de autos de rally. El Coyote sumó 311 puntos en total, habiendo relegado dos carreras al principio de la temporada y habiendo descartado la carrera de San Luis, o sea que con tres carreras en donde no sumó puntos, una de ellas por reglamento, el Coyote Villagra a bordo del Ford Fiesta Kinetic Design Maxi Rally se llevó este campeonato 2011. El subcampeón hasta el momento no está definido en la clase 3, en la clase mayor del rally argentino. Juan Manuel Marchetto, navegado por José El Pepe Díaz, está en la segunda colocación con el Ford Fiesta con 196 unidades. El tercero está el tucumano Juan Gil de Marchi, el hombre del Tango Rally Team, dándole batalla a los Ford a bordo del Chevrolet, reviviendo la vieja pelea en el automovilismo mundial. Juanjo suma 178 puntos y medio en la cuarta colocación, aún con chances de pelear el subcampeonato. La última incorporación de Fiat Competiciones, Gabriel Pozo, navegado por Daniel Estilo, suma 158 puntos y medio. En la quinta colocación aparece Miguel Baldoni con un Volkswagen Gol Trend, suma 135 puntos. Sexto, Diego Domínguez a bordo del Kia Rio, suma 108 unidades, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. En los primeros seis lugares del campeonato, cinco marcas diferentes. En la séptima posición aparece el Fiat de Claudio Menzi con 104 puntos y medio. Y Alejandro Cancio suma la sexta marca entre los de arriba, ya que aparece octavo a bordo del Peugeot 207 Maxi Rally con 101 puntos. Ivo Martín, el hombre de Córdoba, es el primer auto con turbo que aparece en el campeonato a bordo del Subaru. Ivo Martín suma 92 unidades. Marcos Ligato con el Chevrolet Agile sumó 89 puntos hasta el momento. Más atrás, Raúl Martínez, Jerónimo Padilla, Federico Bassi, Sebastián Abramian, Cristian Confetti, Oscar Ibargüen, son algunos de los nombres que aparecen y que en algún momento han participado en el rally argentino. En la clase 3 Light, en la segunda categoría, en la segunda división, el chopper José Cantón a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 9 del Pro Rally del equipo de Gerardo Cruz, aquí con base en Carlos Paz, suma 289 puntos y medio. Viajó a General Madariaga con posibilidades de traerse el campeonato. No le fue bien el día sábado, no logró vencer a su escolta en el certamen, a quien ganó esa carrera el día domingo, y se estiraron las definiciones para el próximo fin de semana, la carrera que se disputará en la ciudad de Mina Clavero, en el Valle de Tras la Sierra, carrera homenaje al cóndor de Tras la Sierra, a Jorge Raúl Recalde. En la segunda colocación de la clase 3 Light aparece el de Buenos Aires, el de Rojas, Nicolás Díaz, con 261 puntos y medio. Tercero, el de Bariloche, Agustín Elvira, con 233 puntos y medio. Marco Basevich, el de Esquel, también otro del sur que se suma al campeonato argentino, 217 puntos y medio. Las primeras cuatro posiciones para la marca de los diamantes, para Mitsubishi. El primer Subaru en el campeonato es el de Juan Carlos Alonso, el salteño, aparece con 82 unidades, muy lejos de los cuatro de arriba. Alicia Reina, la primera mujer que aparece en este certamen a bordo del Mitsubishi, sumó hasta el momento 75 unidades. Y el de Chacabuco, el de mi ciudad, Sergio Benetti, aparece con 71 puntos en la séptima colocación. En la Copa Sport Rally, el campeón consagrado en General Madariaga es Hermes García. El sanjuanino sumó 238 puntos hasta el momento. Se hizo inalcanzable para su escolta Carlos Gunter, que suma 122 puntos. Tercero quedó hasta el momento, quedó con 10 fechas disputadas, Héctor Legendre, Fernando Escalada, Miguel Lozano, Esteban Bilbao y Carlos Castro completaron
los 7 participantes que estuvo a lo largo del año esta categoría, la Copa Sport Rally, en donde participan desde hace un tiempo los Mini Cooper, autos que, según nuestra opinión, no lograron el resultado esperado. En la clase 9, la clase prácticamente de los Ford K, Darío Sambuesa llega como puntero del campeonato a la última carrera del año, la fecha número 11 en Mina Clavero, con 256 unidades. El segundo es el joven de San Antonio de Areco. Debutó a principios de año Juan Rocheix, se subió al Ford K y tiene hasta el momento 240 puntos. El tercero, el de Casilda, Raúl Raca, suma 175 unidades. Cuarto, el paranaense Fabio Urinovero, con 153 puntos. Quinto, aparece Julio Cuello, con 151 unidades. En lo que hace a la categoría Super R, la monomarca de los Subaru, autos de tracción integral pero sin turbo, durante este 2011, la Super R tenía previstas 6 competencias, se disputaron hasta el momento 5 y volverán a las pistas en esta última fecha en Mina Clavero para definir el campeonato. Quien aparece como puntero, quien llega a la última fecha comandando el certamen, es el de Villa María, Alexis Genovese, con 202 unidades. El segundo, el único que viene con chances de quitarle el campeonato, es el Pellejo, el de Villa Dolores, Carlos Cataldo, suma 170 puntos hasta el momento. Aparece en la tercera colocación otro villamariense, Emiliano Giovanardi, con 112 unidades. Luis María Vega, Cristian Vega y Oscar Ibarwen son los que completan la tabla de esta despoblada categoría Super R. Con mucho material para hoy, nos vamos a la primera pausa. Enseguida volvemos con el campeonato cordobés. Armesto e Hijos, Inmobiliaria, 9 de julio 409, Villa Carlos Paz, teléfono 428-555, armestoehijos.com.ar. Armesto e Hijos Inmobiliaria, apoyando al rally cordobés. Sándwich de miga, tortas, Iridex, Avenida Cárcano 85, Avenida San Martín 1680, teléfono 428-295, Iridex, una verdadera tentación. Foto, video, pantalla gigante. En Carlos Paz, Sexto Sentido TV. Teléfono 155-98-118. SextoSentidoTV@gmail.com. Somos especialistas en recuerdos. Por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde que nosotros estamos asistiendo a este campeonato cordobés, no se disputó una fecha por falta de participantes. Un campeonato que hace algunos años sumaba más de 100 autos para esta carrera de embalse, y por convocatoria de ACOR, la Asociación Cordobesa de Rally, los pilotos, los navegantes, dijeron basta a una serie de pedidos que estaban haciendo y no les había sido cumplido. No llegaron a los 30 que dice el reglamento. El campeonato se cumplió con 9 fechas disputadas. Según la federación, el campeonato quedó de la siguiente manera. Dale que va. Amor, amor, dime qué pasó. Y nos metemos de lleno en el campeonato cordobés de rally. Campeonato que este año tuvo 9 fechas. Campeonato que por primera vez en mucho tiempo vio cómo se suspendía una carrera por falta de inscriptos. Y esos son problemas que se solucionarán con el tiempo entre los organizadores y los protagonistas de este espectáculo, que son los pilotos, los navegantes y los equipos. En lo que hace a lo deportivo, Héctor Montoro se llevó el campeonato de la N2. La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la provincia de Córdoba decretó que la 9ª fecha había sido la fecha de cierre, no se disputará una 10ª y los campeonatos quedaron como estaban hasta el momento. El joven de Despeñaderos, Héctor Montoro, sumó 193 unidades para llevarse este campeonato en el año de su debut. Por primera vez se subía a un auto de rally, le fue muy bien, logró muy buenos parciales y se llevó el certamen. En la segunda colocación de la N2 finalizó el sanfrancisqueño Juan Carlos Grasso con 148 puntos. Tercero quedó Roberto Canale, a bordo del Ford K sumó 105 puntos. En lo que hace a la N1, la categoría de los autos de producción, Ezequiel Simeoni se quedó con el campeonato en Río Tercero, sumó 147 unidades en un año en el que obtuvo el campeonato, pero no todos los resultados que hubiese querido
al comenzar la temporada. El segundo fue el achirense Nicolás Lisi, sumó 135 puntos en su primer año en la categoría, mientras que el tercero fue otro de Río Tercero, Lucas Solera, quedó con 102 unidades. En esta categoría, Nicolás Armesto, representante de nuestra ciudad, sumó 88 puntos para quedar en la quinta colocación. El doctor Carlos Aguirre, a bordo del Volkswagen Gol, sumó 18 unidades. Comparte la decimoquinta colocación con el chiquitín Héctor García y con Hernán Echeverría. En la categoría A1, la categoría mayor de los autos de tracción delantera, el campeonato se fue para Altagracia. Agustín Barrandegui sumó 183 puntos. En uno de los campeonatos que más esperaba la definición en la última fecha, no pudo ser. Barrandegui se quedó con el certamen, 183 puntos. Segundo, el Tato Germán Buaglio sumó 164 puntos. Tercero, el Leonardo Gariglio con el Renault 18 se quedó con la sangre en el ojo, 160 unidades para la tercera colocación. Cuarto aparece el de Carlos Paz, Rodrigo Armesto, con 120 puntos, mientras que Adrián Daglio a lo largo del año sumó 12 unidades y aparece en la posición 17. Darío Anderejen corrió una sola carrera, sumó 4 unidades, comparte la 25ª posición del certamen, en el que aparecen Oscar Cibalero, hijo, y Oscar Cibalero, padre, ambos con 2 unidades. Otro de los campeonatos que esperaba por la última fecha era el de la NB. Federico Cadamuro se quedó con el certamen en Jesús María, sumó 200 puntos y dejó a Elio Murgia en la segunda colocación con 172 puntos y medio y con muchas ganas de ir a definir el campeonato a Embalse, carrera que se terminó suspendiendo por no llegar al mínimo previsto por el reglamento en la lista de inscriptos. Tercero aparece el representante de nuestra ciudad, Rafael Herbas, con 120 puntos y medio, mientras que en la cuarta colocación finalizó Matías Constantini con 67 puntos y medio. En la categoría mayor, en la N4, Mauro Cravero, el riotercerense, ya se había consagrado campeón en Villa María. Sumó hasta el momento 233 unidades, se hizo alcanzable para Diego Pereira, que quedó en la segunda colocación con 158 puntos. Tercero, el de Villa María, Germán Suárez, terminó con 131 unidades. Cuarto, el de Ortasca, con 79 puntos. Cabe destacar que los dos campeonatos de tracción integral, tanto el de la N4 como el de la NB, tuvo los podios completos. Tuvo el 1, el 2 y el 3 para la marca de las estrellas, para Subaru. Y nos movemos a la butaca derecha. Tenemos que hablar del campeonato de navegantes. En la N2, la menor de las categorías, quien se llevó el campeonato con 194 puntos fue el navegante del campeón, el navegante de Héctor Montoro, Clemar Walter Canelo. Sumó 194 unidades sobre los 148 puntos de Mariano Morano, navegante de Juan Carlos Grasso. En la N1, el navegante de Ezequiel Simeoni, el joven de Carlos Paz, Marcos Bazán, sumó 145 unidades, dejó en la segunda colocación a Gastón Solera, que se quedó con este puesto de escolta por tan solo un punto, sumó 102, mientras que el navegante del subcampeón de los pilotos, Marcelo de Loanesian, sumó 101 unidades. En lo que hace a los de Carlos Paz, Mauricio Obrador quedó en la quinta colocación con 86 puntos. En la A1, el campeón fue el navegante del tercero, Marito del Riego, Mario del Riego, sumó 160 unidades por sobre Pablo Olmos, el navegante del campeón, que quedó con 153 puntos. En la tercera colocación, representando a Carlos Paz, Hugo García, navegante de Rodrigo Armesto, sumó 122 unidades. Si nos vamos a la NB, tenemos una campeona por primera vez en mucho tiempo, una mujer, campeona de navegantes, Valeria Mariani, navegante de Rafael Herba, sumó 133 puntos. Segundo quedó Diego Cagnotti con 130, que sobre el final del año se terminó cambiando de categoría. Tercero fue Leonardo Suaya con 118 unidades. Cuarto, otro de Carlos Paz, José El Pepe Díaz, con 69 puntos. En la N4, Fernando Musano viajó al Mundial, viajó al WRC Academy con Miguelito Baldoni. Aún así le alcanzó para quedarse con el campeonato de los navegantes en la categoría mayor. 174 puntos para el de Río Tercero. Segundo, el dolorense Julio Herrero quedó con 158 unidades. Nos vamos al segundo y último corte. Enseguida volvemos con el Carsim y hacemos la previa de lo que sucederá el próximo fin de semana en Mina Clavero y en la localidad de San Agustín por el Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos.
foto, video, pantalla gigante. En Carlos Paz, Sexto Sentido TV. Teléfono 155-98-118. SextoSentidoTV@gmail.com. Somos especialistas en recuerdos. Armesto e Hijos, Inmobiliaria, 9 de julio 409, Villa Carlos Paz, teléfono 428-555, armestoehijos.com.ar. Armesto e Hijos Inmobiliaria, apoyando al rally cordobés. Sándwich de miga, tortas, Irinex, Avenida Cárcano 85, Avenida San Martín 1680, teléfono 428-295, Irinex, una verdadera tentación. El próximo fin de semana cumpliremos con el último compromiso que tiene la producción de Rally Plus para con los campeonatos de este 2011. Viajaremos a la localidad de San Agustín para cumplir con la séptima fecha del CARCIM. La séptima fecha, última fecha de este primer año en la historia del Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos. Pero antes, hacemos un repaso de los campeonatos, hacemos un repaso de cómo llegan pilotos de motos y cuadriciclos a esta séptima fecha, localidad de San Agustín, Campeonato 2011. Mientras esperamos para viajar a la última fecha del CARCIM, último compromiso del equipo a fondo, último compromiso del equipo de Rally Plus para este 2011. Repasamos los campeonatos, repasamos cómo llegan a la localidad de San Agustín este grupo de motos, cuadris, pilotos, equipos que debutaron este año y que lograron ganarse un lugar en el mundo motor. En la categoría M3, la categoría más grande de las motos, motos de más de 400 cúbicos, Marcelo Minti, el hombre del Dakar, con su Kawasaki 450, ya es inalcanzable, suma 42 unidades, habiendo obtenido 3 triunfos en las 6 fechas disputadas, y se alzará con el campeonato este día domingo, cuando se realice la coronación de los campeones. Germán Juncos, el hombre de Unquillo, suma 2 triunfos en las 2 carreras que participó, 20 unidades para el subcampeonato. Carlos Leiva es el tercero con la Honda CRF 450, suma 13 unidades, mientras que en las motos M2 hasta 400 centímetros cúbicos, el campeonato hasta el momento no está definido. Rodolfo Moranda, presidente de Carlos Paz, suma 44 unidades con 3 triunfos en su haber. El segundo, quien tiene chances todavía de pescarle el campeonato, es Mauricio Murcio, el joven de Río Ceballos, con la Honda XR250, suma 36 unidades y un triunfo a lo largo del año. Juan Javier Moreno, representante de Buenos Aires, Isidro Casanova, bordo de la Vespa 250, suma 28 puntos. Carlos Paz, Juan Cruz Ucini con la Yamaha 230, Juan Montecristo tiene 2 carreras en su haber, suma kilómetros y ya aparece octavo en este campeonato 2011 del CARCIM. En la categoría M4, la categoría de los veteranos, el único representante de Gavilán de Montecristo, suma 5 triunfos, suma 50 unidades y ya se consagró campeón, ya se llevó el campeonato para Montecristo. En los cuadriciclos, los deportivos de más de 400 centímetros cúbicos, Don Arri con el Suzuki 450, jugó el campeonato en la carrera pasada a Berrotarán, sumó 52 unidades y se hizo inalcanzable. Camilo Cravero y Darío Segundo, más de 450, suma 30 puntos, cuando hay tan solo 10 en el juego. El tercero en el campeonato, que todavía puede alcanzar al segundo, es un representante de nuestra ciudad, Lucas Maikes, Rápido 700, suma 23 unidades. Andrés Calderón, el de San Agustín, será local en la próxima fecha y suma 19 unidades. Daniel Saltiva, el de Rápido 700, estudio de máquinas, después de 450, suma 16 puntos. Alejandro Edwin sumó en tan solo 2 fechas. Tuvo un accidente en la quinta y aún así aparece en la sexta colocación con 15 unidades. Vamos más abajo, vemos a Marco Bianconi, también representando a Carlos Paz con 4 puntos, y a Ariel Tondo, también de nuestra ciudad, con 2 unidades. En la categoría C2, 4 ruedas hasta 400 centímetros cúbicos, el certamen se definirá en la última fecha en San Agustín. Eric Sirioni con el Raptor 350 suma 46 puntos. Segundo aparece el de Berrotarán, Adrián Bergonzi, con 41 unidades. Tercero, un poco más alejado, Gonzalo Ocadarrizo, con 1.400, sumó hasta el momento 14 puntos. En la categoría C5, la categoría de los 4x4, de más de 350 centímetros cúbicos,
Diego Ferrucciani con el Can-Am 800 Renegade sumó 32 puntos hasta el momento. Ezio Blanchino con la máquina que recorriera los caminos del Dakar en manos de Pipo Blanchino este año sumó hasta el momento 30 unidades con 3 triunfos en su haber. Ya a todo nada en San Agustín este campeonato. Sebastián Fernández es el tercero más destacado con 14 puntos en la categoría C6, la categoría de los veteranos, de los cuales Noé Garay ya es campeón. Trajo el campeonato para Carlos Paz con 38 puntos. El segundo es el pájaro corto Bernastoni, que suma 20 unidades. Y tercero, Julio Vázquez, con el 11 puntos, que sumó en una carrera 8 puntos. En la C1, con 400 hasta 250 centímetros cúbicos, el campeón de Gastón Isola se trajo el campeonato para Carlos Paz, suma 50 unidades, mientras que el segundo, Marco Sandini, tiene chance de alcanzarlo, pero no de superarlo. Suma 40 puntos, el joven de Córdoba, de Chamaca y FM250. 5 puntos, disputó 2 competencias con 14 puntos, quedó alejado en la tercera colocación. Claudio Mula tiene 11 unidades, puede quedar por encima del campeonato. Sanela 150, gracias a la C4, la categoría de los 4x4 hasta 150 centímetros cúbicos. La señora Carolina Sancheca, con el nacimiento, suma 41 unidades y saldrá a definir el certamen con Roberto Yendo del Elefante 50. El hombre de Montecristi suma 34 puntos. Prácticamente local, Henry Cerutti con el NP550 suma 33 unidades entre los UTV categoría U1. Hasta el momento es para Pipo Blanchino con el Polaris 900, suma 20 puntos. Andrá a recibir esta competencia con el representante de nuestra ciudad, Víctor Hugo Cicchini, con el Polaris 800, suma hasta el momento 16 unidades. Esta carrera, la séptima fecha, en la localidad de San Agustín, el próximo fin de semana, cumplirá con 4 pruebas especiales de 30 kilómetros cada una para completar un total, por supuesto, de 120 kilómetros. Al mediodía del día domingo se llevará a cabo la coronación de los campeones, lo que concluirá este año 2011, esta temporada, la temporada inauguración del CARSIM. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, por este mismo canal y a esta misma hora, con todo lo acontecido en la séptima fecha del CARSIM y en la 11ª fecha del Rally Argentino. Esto fue Rally Plus.